¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutant Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos. Y miren, chicos, segunda semana de ofertas de aniversario, novedades de aniversario, en el cual tenemos muchas cosas para esta semana. Principalmente, chicos, ya está lo que es la fecha del descuento de Boca. Que ya saben que este descuento Devo, de, obviamente como mínimo, va a ser el del 80% de descuento, o con suerte podría llegar a ser 85%. Más adelante hablaremos un poco y les mostraremos la fecha. Esta semana también llegan los orbes básicos de nivel 6, los de ataque y los de vida, los calderos de oro, un paquete especial por aniversario, regresa Cabloide, regresa S-Cavenger, también el Banker y el Midas, aunque esos últimos dos a dinero real, los mutantes diarios, que hay un par interesante, los demás sí son bastante malos, cajitas especiales diarias por de genes y también las cajitas especiales de 30 de oro. Les mostraremos el contenido para aquellos que aún no lo han visto. La verdad, una semana bastante cargada, que la verdad debemos de empezar desde ya. Pero primero que todo, chicos, los invito a suscribirse y activar la campanita, ya que el aniversario todavía restan más de dos semanas, mucho más, de ofertas y novedades, por lo cual de todo se enterarán aquí en el canal, pero principalmente obtendrán recomendaciones para saber en qué gastar sus recursos. Pero bueno, chicos, antes de empezar, les recuerdo la huelga. Ya saben que la huelga actual es no meter nada de dinero a MGG debido a Celsius, la compañía cargo que lleva más de 4 años y medio sin meter ni una sola actualización. Y como ya saben, ellos nos tenían prometido una actualización para finales del año pasado y ya estamos en el octavo mes del año y no ha llegado esa actualización. Obviamente estamos en pleno aniversario, pero simplemente cabe recordarlo para que trabajen en el videojuego. Así que sin más nada que decir, comencemos desde ya. Y bueno, amigos, aquí estamos con los mutantes diarios. Este sábado 10 llegará el zombie. No vale la pena, ya saben, el mono en platino. La verdad, voy a hacer un resumen muy rápido de estos cuatro mutantes. Ninguno de los cuatro vale la pena, ni el zombie, ni el gringo, ni el comeabuelas, ni el hasdead. Ninguno de los cuatro sirve para luchar, ni sirve por bingo. Además, cuestan oro, por lo cual, si no te ayudan en bingo, tampoco va a valer la pena la inversión. Así que algo rápido, ninguno vale la pena, chicos. No importa el nivel de Evo que tengan, ni el bingo, porque como lo he dicho, ni por bingo son buenos. Ahora pasamos a los mutantes del resto de la semana, que son medio importantes, si se podría decir. Aquí tenemos que para el miércoles 14 llegará el artista siniestro en su versión de plata, pero resumen rápido, no sirve ni para luchar ni por bingo y está muy caro, así que pueden ignorarlo totalmente. Este jueves 15 de agosto llegará el Mephisto en su versión básica por 7.5 millones de créditos. Mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Mutante que estadísticamente no está mal. Para menores de Evo 30 es un galáctico que te puede ayudar, incluso para menores de Evo 40 hasta que obtengas el ET Eliot. Pero principalmente lo vas a buscar por su bingo, ya que en su investigación tiene una línea que te ofrece 15 fichas Jackpot y su otra línea 2 estrellas de oro. Pero él también está presente en el bingo de legendarios. Una línea te da 1200 de oro y su otra línea 2 triples experiencia. Así que venga créditos, es un regalito para añadir en tu cuenta. Y el viernes 16 tendremos el regreso de la mutante Castigo por 5.5 millones de créditos. Mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento. Obviamente no sirve para luchar, pero es una mutante que, bueno, tiene un bingo importante. En su investigación tiene una línea para 800 de oro y su otra línea 15 tarros de experiencia. Así que, como siempre, mutante que esté en línea de oro que cueste créditos es un regalito. Así que compren a la Castigo, aquellos también para los que quieran multiplicar místico. Y la verdad también está fachera y está baratita. 5 millones la verdad es poquito. Y bueno, amigos, tenemos de regreso al mutante Cabloide como mutante semanal. Ahí lo están viendo que llegará en su versión de oro por 2800 de oro. Este mutante doble cyber que tiene la habilidad de respuesta. Como ya lo saben, chicos, Cabloide es bastante famoso porque es de los mejores tanques del videojuego. El tercer mutante con más vida, el mejor cyber tanque del juego.
y la verdad lo vale. Vale la pena, si me lo están preguntando, lo vale. Aquellos que no tengan mutantes y aquellos que no les recomendé comprarse el cabloide, el Leviatán, pues es preferible tener un cabloide porque te ayuda mucho con el meta actual. Así que súper recomendado, cómprense el cabloide aquellos que no tengan mutantes para luchar, y después de todo es el tercer mejor cyber del videojuego actualmente, y como lo he dicho, el mejor tanque cyber de todos. Así que igualmente, como estará disponible una semana entera, les recuerdo que tendrán videos jugando con él en el canal. Aunque recientemente también ya hemos jugado con él, así que pueden buscar mis videos en el canal jugando con Cabloide, pero igualmente tendrán uno. Ok amigos, ahora pasamos a las ofertas y otros paquetes. Aquí como lo están viendo, y como lo dije al inicio, hay una especie de evento como que llegara una caja diaria de sable legendaria, somorfo, necro. Ya anteriormente vimos las ostras, en esta ocasión llegará lo que es la caja sable. Resumen de todas estas cajas, chicos, no valen absolutamente la pena. Igualmente aquí yo les estaré mostrando el posible contenido de la caja sable. Ya saben que te dará un mutante aleatorio de todos los que están viendo. La verdad, estas cajas son una basura total, nunca han sido buenas, solamente para el que, pues literal, el que tenga la mejor suerte del planeta, pero gastar oro en pleno aniversario no lo vale. Luego tendríamos la llegada de la caja somorfo legendaria, que igualmente les mostraré el contenido rápido, si quieren le ponen pausa y la pueden ver detalladamente, pero como siempre no vale la pena. Luego tenemos el paquete de ofertas de estrellas, 3 estrellas de oro por el precio de 1.500 de oro, no vale la pena porque las estrellas las podemos hacer en el agujero negro. Y luego chicos, súper importante, aquí tenemos el paquete de orbes de nivel 6, por 500 de oro este paquete nos ofrece un orbe de crítico de nivel 6, un orbe de ataque de nivel 6 y un orbe de vida de nivel 6. Paquete altamente recomendable, más que todo obviamente por el orbe de ataque y por el orbe de vida, para potenciar aquellos mutantes que tengas que dominen el meta. La verdad, muy buen paquete para potenciar un poquito más tus mutantes más fuertes, y creo que se puede comprar 2 veces o 3 veces la oferta, pero bueno, con una vez o 2 veces, todo depende de tu oro, pero muy buen paquete. Luego chicos, tenemos la llegada de los calderos de oro. Ya saben que estará disponible lo que es el pequeño caldero, o sea, que te da 5.000 de oro por $10. Y luego el caldero de oro grande, que son 15.000 de oro por $25. Manu, vale la pena. Les recuerdo, objetivamente, fuera de la huelga, porque les recuerdo mantener la huelga, los calderos de oro son la mejor oferta del juego que te ofrece oro. Así que, si valdría la pena, sí, pero recuerden la huelga, pero de resto sí lo vale. Luego tenemos la caja misteriosa Necro Elite por un precio de 700 de oro. Les recuerdo, ninguna vale la pena, pero rapidito les estaré mostrando aquí el contenido nuevamente de la caja. Y ya ustedes van a ver si quieren o no, pero igual es una basura. Y chicos, llega este paquete conmemorando pues el evento de aniversario llamado el Wireframe Super Pack. Este paquete por 4.000 de oro que trae al mutante Megastral con su skin de aniversario del 2022. El mutante exclusivo correspondiente al evento aniversario del 2022, el Arc Control. Y la cajita, el A027, no sé qué más. Paquete basura, chicos, no vale la pena. Megastral no es muy bueno que digamos, tampoco es malo. Arc Control es como un Technoforce y la cajita no sirve. Gastar 4.000 de oro en esto no valdría la pena. Preferible que te compres el cabloide o el mutante mensual, que ya estará disponible en la tienda. Así que, uf, ni miren ese paquete. Es terrible ese paquete, amigos. Más paquetes, chicos. Caja mítico misteriosa de élite, 700 de oro, lo mismo de siempre. Ahí les estaré mostrando el resultado rapidito. Pónganle pausa si quieren, como lo he dicho. Y vamos a continuar. Paquete Power Level, 50 tarros de experiencia, no sirve. Luego, caja misteriosa Cyber Élite. Pues nuevamente, chicos, les estaré mostrando el posible contenido de esa caja. Continuamos, paquete orbes de destrucción por 800 de oro, este paquete te da un orbe de herida level 4 especial, un orbe básico de crítico de nivel 5 y un orbe básico de ataque de nivel 5, ignoren ese paquete, o sea, madre mía, qué paquete tan malo, malísimo.
Vamos con más, chicos, porque como lo he dicho, la semana está cargada. Caja Misteriosa Sable Elite, pues allí estarán viendo también el posible contenido de esa caja, si tiene suerte o no tiene suerte, y ya lo verán. Luego tenemos el paquete de fichas de conspiración, 100 fichas de conspiración por 250 de oro. Para aquellos que quieran hacer más cambios, como yo, nos toca comprar un poquito más de fichas. ¿Cuántas veces se puede comprar este tipo de cosas? Pero si no me equivoco, creo que tiene un... no sé si era 3 o 6 el límite, pero igualmente esto estará llegando cada semana, así que ya ahí piensen en qué van a canjear, si vale la pena. Caja Misteriosa Somorfo Elite, pues también les estaré mostrando el contenido de esta cajita, chicos. Les recuerdo, para los que no saben cómo funcionan estas cajas, te da un mutante aleatorio y por eso es que las imágenes muestran los porcentajes, ¿no? Paquete reciclaje, chicos. Este paquete tendrá un precio de 2.750 de oro. Este paquete contiene al SK Avenger, al mutante Malvatron y al mutante Picaboo. Paquete que no sirve, chicos. Ninguno de los tres mutantes sirve para luchar. Pero lo importante es el SK Avenger, que como ya lo saben, está en una línea para obtener un horno de oro. Así que si solamente te falta el SK Avenger, vale la pena el paquete. De resto, no lo vale, porque el SK Avenger puede venir en un futuro por fichas Jackpot o incluso en el PvP. Pero si solamente te falta él, lo vale. Si no, no vale nada ese paquete. Y bueno, amigos, aquí llegamos a estos paquetes a dinero real, los paquetes prestigios de aniversario. Allí están viendo el Bunker con 480 de oro por 5 dólares. Luego, como lo he dicho, el regreso del Midas con 10 fichas Jackpot y 1050 de oro por 10 dólares. Y ya el resto de los paquetes, el Crisus por 20 dólares, Big Boss por 50 dólares y el Colossus con 100 dólares. Obviamente allí, como lo están viendo en pantalla, traen un poquito de oro correspondiente. Y bueno, chicos, la verdad, el paquete pequeño del Bunker, pues para aquellos que no lo posean, la verdad, la compra está decente. Igualmente les recuerdo la huelga. Pero bueno, igualmente Bunker es el segundo mutante que más produce créditos del videojuego. Pero claro, es exclusivo, así que no lo puedes multiplicar. Así que tampoco es una locura que vayas comprando por dinero real uno y uno tras otro. Pero bueno, todo depende de ti. Pero si no lo tienes, está aceptable la oferta. Luego tenemos el Midas, que como ya saben, Midas es un segundo cazarrecompensa. Manu, tengo el cazarrecompensa, ¿vale la pena comprar al Midas por 10 dólares? Bueno, papu, el cazarrecompensa no lo han nerfeado, ni lo van a nerfear hasta que no arreglen ciertas cosas en el videojuego. Así que gastar dinero real por el Midas, la verdad, no lo haría. La verdad, yo esperaría, pero bueno, recuerda la huelga, pero si no te molesta, tampoco por 10 dólares no es una locura total. Y ya el resto de los paquetes, la verdad, sí, ya no valen la pena. Ya es gastar tu dinero, bueno, regalar tu dinero. Madre mía, el precio de los paquetes, como siempre, ¿no? Y bueno, amigos, para los que no han estado al tanto de las cajitas diarias, aquí como lo están viendo, pues tuvimos hoy jueves los orbes de ataque ahí en la cajita. La número 9, la estrella de plata. En el día número 10, o sea que empieza esta semana, el día sábado, los 5 tarros de experiencia y las 10 fichas de conspiración, como las traen todas. Luego, continuando ahí, como están viendo, el orbe de crítico de nivel 5, el Dr. Frost en la número 12. Luego tenemos 2 estrellas de bronce el día 13. 10 fichas reto el día 14, el día 15 una estrella de plata y las últimas 3 cajas confirmadas de estas primeras 13, 10 fichas Jackpot, un orbe de experiencia y una ficha de reactor. Les recuerdo que todavía faltan cajitas por confirmar, lo cual la semana que viene lo más probable es que tengamos información sobre ellas, así que atentos en el canal. Y bueno, amigos, aquí está la caja misteriosa de conspiración número 1. Ya saben que esta caja debió haber llegado hace un par de días, pero por un bug la retiraron de la tienda. Así que se las muestro igualmente porque puede que la vuelvan a colocar un día de esto. Supuestamente la debían de volver a colocar hoy, pero no fue así. Así que para igualmente los que quieran saber el resultado, ojo, ojo, te da un mutante aleatorio de estos. Si te sale un repetido, te pueden salir repetidos. Una caja que no vale la pena, pero obviamente lo principal es la nueva skin de la Brittany, ¿no? De la Brittany.
Y bueno, amigos, ahora vamos con la cronología, donde veremos las fechas de todo lo que acabo de mencionar junto al descuento de Evo y obviamente las ofertas importantes, ¿no? Obviamente, cuando empieza esta semana, el día sábado 10 de agosto, llegará el zombie con la caja sable legendaria y una cajita de aniversario. El día domingo 11, el gringo con la caja somorfo legendario, cajita de aniversario. Los orbes de nivel 6, el de ataque y el de vida y el de crítico, el paquete. Los calderos de oro y las estrellas de oro. El lunes 12 estaría llegando el comeabuelas, el cabloide como mutante semanal, una cajita más de aniversario, el paquete wireframe y la caja necro, creo que de élite, ¿no? Creo que es la de élite. El día martes, el Hasdead con cajita de aniversario, 50 tarros de experiencia con el paquete power level y la caja mítico de élite. Y miren, chicos, este miércoles 14 de agosto es cuando llegaría el famoso descuento de Evo. Manu, ¿cuál es el porcentaje de este descuento de Evo? Bueno, chicos, todos los aniversarios y navidades, el descuento de Evo como mínimo es un 80% de descuento. Así que sí, chicos, se viene el 80%. Manu, ¿hay una pequeña posibilidad de que sea 85%? Sí. Hay una pequeña posibilidad porque, como ya saben, el año pasado nos colocaron el 85%, pero claro, con la excusa, con la razón de que el juego cumplía una década, o sea, 10 años. Así que, obviamente, 11 años también es una locura total, pero no es tan conmemorativo como se supondría que fuera como el año pasado. Así que todavía está en la posibilidad, pero obviamente ya un 80%, ya les digo yo, chicos, que es más que suficiente. Así que miércoles 14, pero les doy un aviso, puede que llegue un día antes o puede que llegue un día después, simplemente tómenselo con calma y ese miércoles 14 de repente no lo vean y me digan, Manu, ¿qué pasó? Esperen un par de horas y si no llega un par de horas después es porque llegará al día siguiente. Siempre ha trabajado así Celsius porque la verdad, no sé, son muy irresponsables, ¿no? Una locura total. Ok, ese mismo día el paquete ese de orbes de destrucción, que bueno, de destrucción no tienen nada. El día jueves 15 el Mephisto con una cajita aniversario, la caja sable élite legendaria y las fichas de conspiración, el paquete. Y el día viernes, para finalizar, viernes 16, la castigo con el paquete reciclaje, una caja de aniversario, por supuesto, caja somorfo élite y los paquetes a dinero real de prestigio con el Banker, el Midas, el Big Boss y todos esos mutantes que ya hemos visto. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video. Ya saben que yo siempre les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos, créditos, oro o dinero. La verdad, una semana totalmente cargada porque bueno, es la segunda semana de ofertas de aniversario y lo principal, el descuento de Evo que todo mundo estamos esperando. Si para aquellos que estarán preguntando, Manu, ¿y los orbes de velocidad de nivel 4? Esos estarán llegando ya la próxima semana después de esta. Así que guarden igualmente su oro para ese tipo de cositas. Pero bueno, los orbes level 6, el cabloide que es buenísimo, entre otras cositas. Así que chicos, ya saben, no olviden apoyarme con ese poderoso like. Los invito a suscribirse nuevamente, activar la campanita para no perderse de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tattoos, so we streamy when he leave me.